Bien, buenos días. No sé cuántos estaréis, que esto ya pinta verano. Así que, buenos días a los que estéis. Id diciéndome si se me ve y se me oye medianamente bien. Y si os parece, pues empezamos donde lo hayamos dejado. Mi intención hoy, que si no me equivoco, ya terminamos, es acabar con Ignacio Zuluaga y hacer un vistazo rapidísimo a qué está pasando en el mismo sitio, en el mismo momento, pero en una generación distinta, ¿vale? En las 2 horas que nos quedan, como digo, mi intención es hacer más o menos una hora para, o quizá menos, para terminar con Ignacio Zuluaga y ver hasta qué punto el cambio artístico que se estaba produciendo en España en estos mismos momentos. Como digo, decidme, buenos días, José, Loli, José Luis, Paloma, decidme si se oye bien y si no me equivoco nos habíamos quedado aquí. Si os acordáis, yo os comenté cómo tenemos que entender a Ignacio Zuluaga como un pintor, bueno, pues en su momento vanguardista, lo fue y lo fue mucho, además un pintor con un reconocimiento internacional bastante grande, estuvo vinculado a gran parte de los movimientos posimpresionistas en Francia, tuvo taller en Francia, pero que siempre tenía, además de esa idea de vanguardia, por debajo estaba esa idea tan del 98, tan de la generación del 98, de redefinir o de buscar qué era o qué suponía España, buscando eso fundamentalmente en la tradición pictórica española. Bien, durante toda su carrera pasaron por su estudio, pasaron por su paleta, pues la flor y nata de la alta sociedad española y parisina. Pero también toreros, cantantes, gente del pueblo, intentó durante toda su carrera, como digo, buscar cuál era la esencia, o bueno, cuál era la esencia o cuál era para él la esencia de España. Bien. En la pantalla lo que tenéis es, esta es fácil porque además es muy reconocible, es el primer retrato que le va a hacer a, en aquel momento, la futura duquesa de Alba, Cayetana, Fitz James, Stuart, la duquesa, vamos. Ya vimos el otro día cómo había retratado a sus padres. Buenos días, Kate. Vale, veo que todo va bien. Él había retratado ya a sus padres y en el año 1930 le encargan este retrato. Aparte de que técnicamente, como digo, se vincula sobre todo a esas formas propias de una rama del posimpresionismo, de nuevo, y esto ya sé que es insistir en ello, pero de nuevo tenemos que rastrear de manera clarísima la influencia, en este caso, de Velázquez. Si os acordáis de los retratos ecuestres de Velázquez, esos que hace a la familia real, y al conde duque de Olivares, siempre ambientados en la Sierra de Madrid, con esas grandes perspectivas, con esos cielos nubosos, esos los famosos cielos de Madrid, ¿no? Pues es que prácticamente está calcado. Pero ¿qué es lo que hace Zuloaga? Pues moderniza eso. A nivel técnico, además, vemos claramente cómo trabaja de manera distinta, pues, lo que es el retrato en sí y lo que es el entorno. Un entorno con una pincelada pues más cercana al posimpresionismo, incluso una pincelada que recuerda bastante a la de Sorolla. Sorolla ya había muerto en este momento, estamos hablando del año 1930. Pero, como digo, es esa mezcla bastante, bastante llamativa. A partir de este momento, año 30, sobre todo se va a dedicar al retrato. Y como decía antes, van a pasar por su estudio, sobre todo por el estudio de Madrid, durante los años 30, va no a abandonar el estudio de Pedraza, ni mucho
ni mucho menos, pero sí que es verdad que sobre todo va a centrar su actividad en el Museo Zuluaga de Zumaya, porque lo concibe como un museo desde el minuto uno, es su estudio, es su casa y es un museo donde alberga su colección, tanto de cuadros propios como de cuadros comprados por Zuluaga. Como digo, Zumaya por un lado, París, que va a haber años en los que pase, pues no la mitad del año, pero casi, en París con su familia, teniendo en cuenta que su mujer es francesa, y Madrid. En Madrid, en estos momentos, se establece en la Plaza de las Vistillas. No sé si sabéis cuál fue el estudio, sigue todavía en pie, cuál fue el estudio de Zuluaga en la Plaza de las Vistillas. Si os ponéis en la Plaza de las Vistillas mirando hacia San Francisco el Grande, dejando lo que sería las pérgolas y la fuente que hay a mano derecha, mirando hacia el seminario y hacia San Francisco el Grande, bueno, pues en la manzana de la izquierda hay una casa que llama mucho la atención porque es una casa bajita, con un ventanal grande en madera verde, que fue el estudio de Ignacio Zuluaga durante todos los años 30 y la mitad de los 40, donde realmente murió. Bien, pues va a centrar su actividad, como digo, en estos tres puntos. Vale, se ha abierto la ventana. Va a centrar la actividad en esos tres puntos, dejando un poco de lado Segovia. Bueno, por cierto, como cosa curiosa que seguro que os habéis fijado, pues ese, además de ese perrito, que también es como muy propio de la pintura del 17, tenemos los peluches y sobre todo ese peluche de Mickey Mouse, que bueno, también llama la atención porque Mickey Mouse es una creación del año 28 y esto es de 1930, o sea que está claro que los Duques de Alba estaban al corriente de las últimas novedades, ¿no? Pero bueno, como os decía, este es el primer retrato que le hace a la Duquesa de Alba. Aquí tenéis, este yo creo que es un poco más conocido, porque lo ha utilizado muchísimo la Fundación Duques de Alba e incluso como imagen comercial de bebidas y de aceites. En este caso es la Duquesa de Alba ya un pelín después, como voy a decir andaluza, pero casi como bandolera, ¿no? También a caballo. Y os decía que él mezcla esa aristocracia, en este caso, con los duques de Alba, pues sobre todo con sus amigos. El otro día, cuando os hablé de ese enorme cuadro inacabado de los amigos, decía que él estuvo vinculado a la cultura fundamentalmente a través de sus amigos, a través de escritores, pintores, toreros, políticos, militares, hubo de todo. Y aquí tenéis el retrato de uno de los amigos de Ignacio Zuluaga. No aparece en ese cuadro general, pero sí que es verdad que en el año 1900, sabemos que está trabajando en el retrato entre el año 30 y el año 34, decidió hacer este retrato propio al pintor valenciano, uno de sus amigos. Claro, técnicamente el retrato es muy bueno, es muy muy bueno. ¿Qué pasa? Que estamos hablando ya de los años 30, estamos en plena república, estamos en plena efervescencia cultural de la generación del 27, ya no es su generación la que está llevando la voz cantante, ya no son los del 98, ahora hay otra nueva, bueno, de hecho dos generaciones más, los del 14 y los del 27, que son los que han tomado la iniciativa y los que ahora suponen la vanguardia artística. El otro día yo os comentaba cómo poco a poco, según vamos entrando en el siglo XX, Ignacio Zuluaga, sin perder ni mucho menos
su consideración social, sin perder su... Dadme un segundito que voy a cerrar la ventana, que hay mucho ruido. Bien, perdón. Os decía que él poco a poco va quedándose atrás en esa idea de vanguardia. Sigue siendo un pintor tremendamente bien considerado, sigue siendo un pintor tremendamente bien relacionado. De hecho, su posición económica en este momento es más que solvente. Eso le permite hacer un poco lo que quiera, pero va a rechazar las nuevas formas, va a rechazar los nuevos lenguajes que, bueno, en realidad... Si estamos hablando ya de 1930, no eran tan nuevos. Desde principios del siglo XX, ya toda la pintura vanguardista fraguada en Francia ha tomado derroteros muy distintos a esto. Ese creo que es el punto de inflexión, ese momento en el que Zuloaga, que además es una cosa lógica, Zuloaga ya no está al corriente de lo que pasa, o quizás sí está al corriente de lo que pasa, pero decide no unirse a eso. Esto hará que, por un lado, pues, pierda pie en ese sentido, pero por otro lado, hace que una élite cada vez más conservadora, a nivel artístico, se vea representada en la obra de Zuloaga. Y luego llegará un momento en el que la obra de Zuloaga se convierte en un elemento propagandístico de ciertos valores o de ciertos ideales. Pero bueno, eso va a llegar en breve, pero todavía no. Bien, el caso, como os decía, que él se va a centrar en los retratos. Acabamos de ver ese del pintor Balenciaga y aquí tenéis otro retrato que además yo creo que también nos sirve muy bien para ver cómo están cambiando hasta las modas. Claro, por su estudio pasa la sociedad española y como es lógico, se ven hasta los cambios de moda. Aquí tenéis el retrato de la señora Arconada del año 1931, en el que, manteniendo esos mismos esas mismas líneas un poco goyescas, pues poco a poco va cambiando sus formas. Pero sobre todo adaptándolas a la moda, no tanto a las corrientes artísticas, sino a la moda imperante en el momento. Vemos, pues, como ya habíamos visto antes, ¿os acordáis del Eremita? Un cuadro que realmente es mucho más, muchísimo más moderno que este, siendo muy anterior. Pero aún así podemos rastrear elementos de ese Eremita, por ejemplo, aquí. El punto de vista desde el que se toma el cuadro, ese horizonte muy muy bajo que lo que hace es que engrandece la figura. Pero mientras que en el Eremita, pues lo que veíamos era esa estilización casi casi mística, ¿no? Casi como si el personaje se convirtiese en una especie de planta que asciende desde la tierra. Aquí lo que vemos es pues casi casi propaganda, ¿no? Lo que está haciendo es darle mayor fuerza a la figura de esta señora Arconada. Bien. Y el retrato de uno de los grandes amigos es un retrato constante. En 1931 vuelve de nuevo a retratar ya a un bastante mayor Pablo Uranga. Si os acordáis, yo os decía... No sé si sois vosotros. Vale, no. Si os acordáis, yo os decía que la idea de establecerse en Segovia se lo había dado Pablo Uranga, ¿no?
y aparece repetido en el cuadro de sus amigos y le hace retratos cada cierto tiempo. Pues aquí tenéis el último retrato que le hace a Pablo Uranga, que nos habla pues de esa amistad que les unió durante toda su vida. Es verdad que Pablo Uranga pues no llegó a alcanzar la fama que sí tiene Zuluaga, aunque es un pintor de muy muy buen nivel, pero sobre todo es famoso más por los retratos que le hacen a él que por los que él hace. Bien. Y os decía que no es algo que Zuluaga no es un pintor que solo trabaje aquí. Aquí tenéis un retrato que hace en su estudio en París. Os decía que pasa largas temporadas en París, que le ponen en contacto con lo que está pasando fuera, aunque ya no participe de ello. A ver, vale, no soy, es que me están llegando mensajes, no sabía si erais vosotros o no. Y en este caso, este retrato es el de Edward Bradley, un inventor, científico, físico, que decide retratarse un ya muy mayor Edward Bradley, va a posar para él en París y bueno, pues hace este retrato que, si os fijáis, vamos viendo cómo se vuelve cada vez más, ¿cómo decirlo? Sí, más conservador quizás en sus retratos. Siguen siendo retratos espectaculares. Pero, por ejemplo, todo ese juego visual de los fondos aquí ha desaparecido. También es verdad que es un encargo y ahí tiene que jugar con ello. Pero tiende a retratos mucho más realistas, muchísimo, muchísimo más realistas y más sencillos. Y más sencillos. Habrá alguna excepción. O por ejemplo, esta de aquí. Este es uno de los retratos más famosos que va a hacer Ignacio Zuluaga. Estamos hablando ya de un retrato del año 1932. Y es el retrato de uno de los hombres más famosos en el momento y uno de los hombres más influyentes en el momento. Este es el retrato de Manuel de Falla. Digo que es de los más influyentes, no solo porque miembro eminente de la generación del 98, sino que es uno de los nexos de unión, uno de los eslabones entre la generación del 98 y la generación del 27. Hay una serie de personajes, como va a ser Falla, como va a ser Juan Ramón Jiménez, que suponen la unión entre esas dos generaciones. En este caso, Manuel de Falla es uno de los protectores de muchos de los artistas de la generación del 27. Aquí le retrata Ignacio Zuluaga en un retrato, insisto, bastante más moderno que el que acabamos de ver. Quizás también porque el anterior pues depende del gusto del retratista y aquí quizá Falla dejó hacer de manera más libre a Ignacio Zuluaga. Mensajes. No sé si sois vosotros. No sois vosotros. Bien. Le retrata de nuevo con esa confusión entre exterior e interior, ¿no? Una confusión buscada. Con su pequeño bodegón con tintero, con libros, con pentagramas y al fondo una vista de Granada. Al fondo una vista de Granada con esos cielos sacados casi casi del Greco. Igual que la propia figura de Manuel de Falla, que si os fijáis nos retrata de un color blanco casi casi real. Como digo, él es un pintor moderno, pero que poco a poco quedándose atrás. Sin embargo, ya con una edad bastante, bastante avanzada, es capaz de hacer cosas como esta. Bien, durante toda la República,
Ignacio Zuloaga trabajó muchísimo, pero no fue eslabón, como os decía antes, entre el arte de su generación y el de las nuevas generaciones. Él quedó estancado. A nivel político, durante toda la República, Zuloaga se mantuvo más o menos al margen. Él estaba relacionado con prácticamente toda la élite cultural republicana, sobre todo de una generación más atrás, pero no jugó un papel activo a nivel político ni se pronunció nunca a favor de la República ni en contra de la República durante todo el periodo. Él pues había retratado a Alfonso XIII, pero también pues retrató a personajes de la cultura claramente republicanos o a personajes de la política claramente antirrepublicanos, como podría ser, por ejemplo, el Duque de Alba, que era un amigo bastante cercano para él. Bien, llegamos a 1936 y como solía hacer la primavera y el verano del año 36, él está con toda su familia en París. Allí, en París, retrata a una bailarina, bailarina, cantante, artista española, que es la Oterito. La Oterito es la que tenéis en imagen. Un retrato, que quizás en España no hubiese calado mucho, aunque ya durante toda la República los convencionalismos, perdón, que se me lengua la traba, sociales habían cambiado mucho, pero que en Francia pues no dejaba de ser un retrato más o menos común. Estando en París, en julio de 1936, se produce el golpe de Estado militar contra el gobierno de la República. Y él, Ignacio Zuloaga, está en París con toda su familia y decide quedarse allí. Sin embargo, va a estar al corriente de lo que esté pasando en España, fundamentalmente pues porque sus intereses están en España. Por ejemplo, sabemos que a través del duque de Alba le llegan noticias tanto de la destrucción de parte de su obra, pues la obra que estaba alojada, una parte de la obra que estaba alojada en el Palacio de Liria, que sabéis que fue bombardeado por las tropas franquistas en los primeros momentos del año 37. Allí se perdieron una parte importante de las obras de arte del Palacio de Liria, no lo más importante porque ya en el año 36, antes del golpe de Estado, el Duque de Alba había sacado gran parte de su colección artística del Palacio. Claramente sabía que se iba a producir ese golpe de Estado. También le cuenta el Duque de Alba que ha sido asaltado o que ha sido robado su estudio en Madrid. Allí pierde también algunas obras. Bueno, pues esa situación y el miedo a que pase algo similar en Zumaya, en su museo de Zumaya, donde estaba el grueso de su colección. Como digo, no solo los cuadros que él ha pintado, sino los cuadros que él ha comprado de otros artistas, entre otros el Greco. Pues decide ponerse en contacto con el gobierno de la República para que protejan su museo de Zumaya y en última instancia marchar de París con parte de su familia y ir a Zumaya. Allí durante los primeros momentos mantendrá una posición más o menos tibia, sin pronunciarse de manera clara en favor del gobierno democrático de la República o de los golpistas, y
eso va a hacer que cuando finalmente la zona quede en manos de los militares sublevados, pues se vea obligado a declarar claramente su afiliación al nuevo régimen que se estaba creando. Perdón. Y uno de los elementos que utilizó para asentar su posición en ese nuevo régimen que está surgiendo de la guerra civil fue este retrato que tenéis aquí. Este retrato, la verdad es que bastante curioso, es el de José María Ugarte. José María Ugarte fue el comandante en jefe de las tropas franquistas que tomó o que participó en la toma de Zarautz y fue nombrado gobernador militar de Zarautz. Así que inmediatamente encarga este, la verdad es que bastante pomposo, retrato a Ignacio Zuloaga. José María Ugarte, además de ser militar y de ser caballero de la Orden de Malta, es un estudioso de la heráldica. Así que se hace retratar con toda la parafernalia debida para mostrar el poder que acaba de conseguir, ¿no? Con el hábito de la Orden de Malta, con la espada, con esa referencia militar, con los libros abiertos, con los distintos escudos heráldicos. A partir de este momento, él empieza a posicionarse para conseguir un buen asiento en ese régimen que pues, la mayor parte de Europa tenía claro que se iba a crear, ¿no? Por los apoyos internacionales, fundamentalmente. Y durante los últimos momentos de la... Bueno, últimos, 2 años, 38 y 39, él claramente se declara afín al bando sublevado. Esto le permitirá, pues entre otras cosas, hacer algo que la gran mayoría de artistas de la época en España no pudieron hacer, que es quedarse en España después de la Guerra Civil. Va a ser de los pocos pintores de cierto renombre que se mantenga en España y que se mantenga con una posición económica y social buena después de la Guerra Civil. De hecho, a nivel económico, él no sufrió prácticamente las consecuencias de la guerra. Este cuadro, por ejemplo, lo pinta en 1937, en plena guerra civil. Esto se llama Autorretrato con la familia del pintor. Y nos muestra, pues desde luego, que no sufrió de manera profunda las penalidades que la mayor parte de España sufrieron durante ese periodo. A ver, ¿sois vosotros? No, no sois vosotros. Bien. Fijaos que, como os decía antes, como retratos son buenísimos, no cabe duda, técnicamente son espectaculares, pero ese deje de modernidad, ese deje de vanguardia que mostraba Ignacio Zuloaga a principios del siglo XX, con esos retratos segovianos, con esos paisajes, con esos fondos, han desaparecido prácticamente por completo. También, claro, se tiene que adaptar o decide adaptarse a esas nuevas maneras, a esa nueva estética que está recorriendo Europa y que bueno, pues hace que España pues prácticamente vuelva atrás, ¿no? Bien.
tenéis ya del año 1940 otro autorretrato. Él, como os decía, va a ser un pintor que a partir del 37, 38 se declara afín al nuevo régimen y eso lo convierte de nuevo, le da una especie de espaldarazo, lo convierte de nuevo en el pintor mejor considerado de España. Durante la República, pues las nuevas generaciones habían pasado un poco por encima de él, pero después gran parte de esas generaciones o han muerto en la guerra o han salido al exilio. Así que se convierte en el gran pintor del nuevo régimen. Y cuando digo que se convierte en el gran pintor del nuevo régimen, lo digo con todas las implicaciones que esto supone. Aquí, por ejemplo, tenéis un retrato datado entre el año 37 y 40, se llama Amazona. Veis ya esa estética propia de los momentos inmediatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Manteniendo mismos esquemas, pero ya con una estética muy distinta. Este sería probablemente el último gran retrato de Ignacio Zuluaga. Es un retrato, de nuevo, espectacular, hecho en el año 1941, aún ya muy mayor, Azorín. Fijaos que recupera de nuevo ese juego de interior y exterior, esos cortinajes, esos bodegones y de fondo un amplísimo y quemado por el sol campo de Castilla con el castillo de Jadraque al fondo. Y en ese bodegón, pensando en España, ¿no? También yo creo que llama bastante, es un mensaje bastante, bastante claro. Tened en cuenta que en este momento todos los artistas, bueno, todo el mundo que quisiese tanto mantenerse con vida como mantenerse dentro de España, tenía sin más remedio que mostrar una clara afiliación al nuevo sistema político. Bien, bueno, ahí veis el castillo de Jadraque que os decía. Y espectacular retrato de Azorín. Un retrato, la verdad es que nada elogioso a nivel físico. Un retrato de extremo realismo en el que casi como, igual que ese campo de Castilla quemado por el sol, pues casi parece pertenecer a ese mismo campo, ¿no? Yo, claro, parece que estoy criticando la obra de Ignacio Zuluaga y, insisto, como decía antes, debemos pensar en Ignacio Zuluaga como un pintor de vanguardia durante gran parte de su vida y, desde luego, como un pintor de primerísimo nivel que, bueno, pues como suele pasar en muchos casos, en cierto momento pierde pie con respecto a la vanguardia y que por cuestiones políticas ha sido su figura tremendamente utilizada durante años y luego pues criticada a posteriori. Bueno, aquí tenéis otro autorretrato suyo ya del año 1942, este se llama Autorretrato con fondo azul. Bastante sencillo. En este momento él ya está establecido en Madrid prácticamente de manera constante. En ese estudio de las Vistillas que yo os decía antes, los viajes a Europa desaparecen. Tened en cuenta que en 1942 Europa está en plena guerra mundial, París está ocupado por el ejército nazi y la situación en Europa es tremenda. Así que él se mantendrá en España. Haciendo este tipo de cuadros, unos cuadros que ya transmiten esa estética, pues como decía antes, mucho más pomposa, mucho más impostada
de la que hemos visto hasta ahora. Es casi como si recuperase esas primeras obras como, como ese cuadro de los vicios, ¿no? que os ponía el otro día, pero dándole un aspecto cada vez más, más embarado. Cada vez más embarado. De fondo sigue manteniendo los paisajes castellanos, como el que tenéis en pantalla, en el que mezcla además distintos elementos de distintos pueblos, pero ya con una estética, como os decía, bastante más, más acartonada, creo que sería la palabra. Por cierto, esto se llama El Palco de las Presidentas, el Palco de las Presidentas, con estos motivos taurinos. Y siguiendo con esa misma idea, fijaos que el fondo es prácticamente el mismo, con esas taranqueras, con esas plazas de toros de pueblo. Y en este caso tenemos un retrato del año 1942 de Juan Belmonte. Fijaos que a Juan Belmonte ya lo hemos visto varias veces en la obra de Romero de Torres y también en la obra de Ignacio Zuluaga. Este es quizá más, más reconocible, mucho más reconocible. Durante estos últimos años de la vida de Ignacio Zuluaga, estamos hablando del año 42-43, él va a... ¿Cómo es? No sé decir refugiarse. Está prácticamente establecido en Madrid. Su estado de salud es cada vez peor. Crea una tertulia en la taberna de Antonio Sánchez, creo que ya os cité el otro día, a esa taberna de Antonio Sánchez en Lavapiés, vamos, en Tirso de Molina, y va a centrarse muchísimo, muchísimo en la cuestión taurina. Va a, bueno, pero por gusto personal, me refiero. Y aquí tenéis un tremendo retrato a lápiz inacabado de Manolete, que en aquel momento era la máxima nueva figura del toreo. Morirá poco tiempo después, ya sabéis que Manolete muere en agosto del 47, si no me equivoco, poco tiempo después de la muerte del propio Ignacio Zuluaga. Pero quizás el punto más no es contradictorio, sino más problemático a la hora de analizar la obra y la propia vida de Ignacio Zuluaga, son los últimos momentos de su obra y de su vida. Os decía que él va a ser de los pocos artistas de renombre que se queden en España, y de los pocos pintores conocidos a nivel internacional que se mantienen en España tras la guerra civil. Esto va a hacer que de manera inmediata, está pasando un camión, bien, esto va a hacer que de manera absolutamente inmediata el nuevo gobierno, el nuevo régimen franquista, opte por designarlo como el pintor oficial de ese nuevo régimen. Va a ser utilizado como propaganda. Él, desde luego, se aprovecha de eso y por su correspondencia y por las referencias de sus conocidos, claramente, aunque en los primeros momentos de la Guerra Civil, como os decía, se mostró, bueno, pues con... Sin dar su apoyo explícito, no, más o menos tibio, a partir del año 38 pues va a convertirse en el pintor oficial de ese nuevo régimen y va a declarar por todos los medios posibles su filiación hacia ese nuevo régimen. Esto hace que en 1940, nada más acabar la guerra civil, se le encargan una serie de retratos oficiales, entre otros este retrato de Millán Astray, un retrato
que veis que sigue los mismos planteamientos que lo que hemos visto hasta ahora, esos celajes tormentosos. En este caso, no son tormentosos, sino que son bélicos. Si os fijáis, lo que se ve al fondo no son las nubes, sino que son columnas de humo de la batalla que está sucediendo justo en la línea del horizonte. No sé si llegáis a ver, depende un poco la pantalla en la que estéis viendo, pero tenemos el fuego, ¿no? de la guerra, el fuego de la guerra. Y en primer término, de nuevo con ese contrapicado que hace que la figura se engrandezca enormemente, tenemos a Millán Astray vestido con los elementos de la legión y mostrando sus heridas de guerra. Sabéis que fue sin tener realmente Millán Astray mando durante la guerra civil, fue el gran símbolo, ¿no? El fundador de la legión, el gran símbolo del patriotismo, del heroísmo, de toda esa propaganda o todo ese sistema propagandístico del nuevo régimen. Como os decía, esto, esa utilización propagandística, pues ha hecho que la obra de Zuluaga quede siempre marcada por esa afiliación al régimen fascista, al régimen golpista. En España. Pero es que no solo hace el retrato oficial de Millán Astray, es que también hace 1940 este grandilocuente y mastodóntico retrato oficial de Franco. Además, es curioso porque es un momento en el que a nivel propagandístico la figura de Franco está en su cénit y además tiene que mandar una serie de mensajes. Si os fijáis, lleva por un lado la boina roja del requeté y por otro lado la camisa azul de Falange. Un bando carlista y un... bueno, un bando... Una de las familias, que además se hablaba de familias del régimen, ¿no? La de los carlistas y otra familia, la de los falangistas, absolutamente descontentos con el papel que estaba jugando Franco en aquel momento, después del decreto de unificación. Me estoy metiendo en cuestiones de historia, pero bueno, después del decreto de unificación, tanto los falangistas de primera oleada, ¿no? Los famosos camisas viejas, como los carlistas quedan absolutamente descontentos con lo resultante de aquello, ¿no? Cuando se condena a muerte al líder de Falange tras la muerte de José Antonio Primo de Rivera con Hedilla, el propio Franco condena a muerte al líder de Falange y el líder del Requeté tiene que marchar al exilio para evitar también esa condena. Pues claro, en ese momento de inestabilidad tras la guerra civil, el nuevo gobierno tiene que mostrarse fuerte, tiene que mostrarse como elemento de unidad, y lo hace entre otros muchos, además de por la aplicación de la fuerza, lo hace también a través de la propaganda, y va a utilizar la obra de Ignacio Zuluaga en esa propaganda, creando retratos, como digo, que a nivel de calidad, desde luego, son buenos, pero que están cargados de ese lenguaje, como os decía antes, grandilocuente y pomposo propio del momento. Esto es el año 1940. La salud de Ignacio Zuluaga empeora enormemente de manera inmediata y finalmente muere en Madrid. En el año 1945, muere en Madrid en 1945. Tras la muerte de Ignacio Zuluaga, su obra sigue utilizándose durante décadas como elemento propagandístico de ese nuevo régimen. Bien, os decía antes, no sé si os decía
antes que mi intención era, de manera rápida, terminar con Ignacio Zuluaga, hemos terminado con Ignacio Zuluaga, y hacer una visión muy rápida, a lo que está pasando, os decía antes, en el mismo sitio, en el mismo momento, pero completamente distinto a esto. Yo os he ido diciendo que Ignacio Zuluaga pierde pie, voy a quitar esto, pierde pie con respecto a la vanguardia artística, y más aún ya en el 40. Pero, mientras que Ignacio Zuluaga pierde pie, España encabeza en muchos casos esa vanguardia artística. Es una vanguardia surgida o fraguada en Francia, pero en la que los apellidos españoles van a tener una importancia tremenda, tremenda. Y que, desgraciadamente, pues precisamente por esos 40 casi años de aislamiento y de pensamiento a nivel, bueno, no solo artístico, a nivel artístico retrógrado, pues no han sido. Uy, un segundo. Ahí. Pues resulta que tenía el ordenador sin conectar la batería. Perdón, que se me ha ido el hilo. Os decía que la vanguardia de los años 30 está cuajada de obra española, pero que desgraciadamente durante mucho tiempo esa obra, salvo dos excepciones fundamentalmente, ha sido incluso menospreciada, incluso menospreciada. Así que, si os parece, en lo que nos queda, os hago un pequeño vistazo a esa otra España de la generación del 27, absolutamente vanguardista y, desgraciadamente, en muchos casos poco conocida. En los últimos años eso se está remediando cada vez más, pero bueno. Todo el tiempo yo os he estado citando generación del 98, generación del 27, generación del 98, generación del 27. Bien, igual que yo os decía, cuando hablaba de la del 98, que siempre de manera inmediata pensamos generación del 98, escritores, Pío Baroja, Unamuno, Azorín, bueno, pues cuando pensamos en la generación del 27, inmediatamente pensamos también en escritores. Pensamos en García Lorca, en Alberti, en Alexandre. Sin embargo, estos dos momentos culturales españoles, momentos de esplendor cultural español, de crisis económica, de crisis política y de esplendor cultural, debemos entenderlo de una manera mucho más amplia. La generación del 27 no solo es poesía, no solo es teatro, no solo es literatura. La generación del 27 es todo eso, pero también es música, también es pintura, también es pues todo un movimiento social que busca la modernización, mientras que la generación del 98 se pregunta ¿qué es España? La del 27 probablemente lo que se está preguntando es cómo solucionar lo que es España. Y lo intentan y, en cierto modo, lo consiguen durante un tiempo. Yo ya os he puesto posvanguardia española. Eso de posvanguardia, ¿por qué digo posvanguardia? Pues porque si hablamos en términos artísticos, si hablamos de las vanguardias históricas, esas vanguardias históricas que arrancan con el impresionismo, casi casi podemos cerrarlas con la Primera Guerra Mundial. A partir de ese momento el abanico se abre tanto que ya no hay una vanguardia, sino que hay muchas vanguardias, ya es posvanguardia, ya es
algo que está después de esas vanguardias históricas. En el mismo momento surge el constructivismo, el futurismo, la Dada, el surrealismo, se mantiene el cubismo. Es un abanico mucho, mucho más amplio, mucho más complejo. Y además, mientras que las primeras vanguardias eran movimientos puramente artísticos, lo que hizo que fuesen aceptados más o menos rápido, a partir sobre todo de la Primera Guerra Mundial en Europa, los movimientos artísticos conllevan, tienen detrás también una serie de puntos o de principios políticos y sociales. En muchos casos contrapuestos. En muchos casos contrapuestos. De modo que se hace más complejo y también, en cierto modo, más interesante el análisis de esa posvanguardia. Bien. Para empezar, la idea de generación. La idea de generación. Tened en cuenta que los componentes de la generación del 98 ni los componentes de la generación del 27 se autodefinieron como generación. En 1927 ellos no se identificaban como la generación del 27, sino que va a ser a posteriori cuando la crítica artística acuñe el término y englobe bajo ese paraguas, en el caso de la generación del 27, a ver, englobe bajo ese paraguas a un grupo, bueno, pues heterogéneo, pero con ciertos elementos en común. El primer elemento, como es lógico, pues es una generación, ¿no? Una edad cercana. Básicamente, bajo ese paraguas de la generación del 97 tenemos que meter, pues, desde los primeros, o desde los más viejos, serían los nacidos en el año 98, más o menos, como sería el propio Lorca, hasta los nacidos ya en la segunda década del siglo XX, el último podríamos meterlo con Miguel Hernández. Pero bueno, una edad más o menos cercana. Nivel cultural semejante. La inmensa mayoría de los artistas, voy a decir artistas en el más amplio espectro, que formaron parte de esa generación del 97, son gente con un poder económico elevado y con una formación cultural alta, muy, muy alta. Entre otras cosas porque el acceso a las nuevas maneras de entender la cultura, a las nuevas maneras de enseñar, gracias a instituciones como van a ser la Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de estudiantes, o toda la idea del fomento de la universidad central, bueno, pues hace que la formación cultural de estos personajes sea muy, muy alta, muy alta. Y además van a surgir una serie de espacios en los que se mueve todo ese grupo heterogéneo. Surgen ambientes comunes. Fundamentalmente va a ser la que acabo de citar, residencia de estudiantes. Pero también ciertos cafés, ciertos teatros. También no solo en Madrid, surgen espacios en Granada, surgen en los que toda esta gente termina interactuando. Y una parte importantísima de esa unión entre artistas
va a ser la creación de una serie de revistas, como va a ser la revista Litoral, Mediodía o la revista de Occidente, encabezada, claro, por la florinata de la cultura española, revistas impulsadas por Juan Ramón Jiménez o por Ortega y Gasset. Y en cuanto, esto sobre todo en la literatura, pero en general en el grupo, también van a jugar un papel importantísimo algunos personajes, como decía antes, de una generación anterior, como van a ser Juan Ramón Jiménez o Manuel de Falla. Bien. Esto a nivel general, esto es lo que les une. Esto es lo que les une. ¿Y quiénes son? Pues hay un poco de todo. Algunos son tremendamente conocidos, otros no tantos. A nivel fundamentalmente de literatura, tendríamos, pues sí, a Jorge Guillén, a Salinas, a Alessandre, a Cernuda, a Alberti, a Lorca, a Gerardo Diego, a Dámaso Alonso. Dámaso Alonso también, otro también del 98, otro de los de primer, de los más viejos. A Emilio Prados, a Alto Aguirre, que son los que crean la lista Litoral, a Ernestina de Champurcín, a Concha Menéndez, a Josefina de la Torre. Por cierto, mujeres, que es uno de los cambios principales, y es que durante esos años de la República, la mujer no solo accede a la educación, sino que pasa a formar parte de la primera línea cultural y de la vanguardia cultural. Bien. Y a nivel pictórico, quizás la más importante de esas mujeres que acceden a la primera línea y la representante más clara de esa generación del 27 va a ser esta mujer que tenéis en pantalla y que no sé si os suena. Yo creo que afortunadamente en los últimos años sí que es mucho más conocida, pero durante décadas esta mujer en España, no fuera de España, sino en España, fue una auténtica desconocida. Y sin embargo, una de las grandes pintoras de la generación del 27, una de las grandes pintoras del siglo XX español. La que tenéis en pantalla no es ni más ni menos que Maruja Mayo. Hay una cosa importante, además quería, claro, ponerlo como contrapunto, de Ignacio Zuluaga o Romero de Torres, que veíamos el otro día, que han sido utilizados como representantes de una serie de principios o de valores o de ideales. En el mismo tiempo, en el mismo momento, tenemos a gente como Maruja Mayo, rompiendo por completo esos valores y esos ideales y actualizando el arte español. Para que os hagáis una idea, Maruja Mayo asistió a clase en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando con Romero de Torres. Fue alumna de Romero de Torres. Y sin embargo, lo que llega a hacer Maruja Mayo, en apariencia, poco tiene que ver con lo que hace Romero de Torres. Bien, Maruja, bueno, vuelvo a la foto principal. Maruja Mayo es, no sé si sois vosotros o no. No. Maruja Mayo llega a Madrid en los primeros años 20. Y inmediatamente toma contacto a través de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, o sea que es una formación clásica, toma contacto con la vanguardia pictórica española. Ella lo que más le va a influir de Madrid no va a ser la Real Academia,
En esa Real Academia se le enseñan los rudimentos artísticos, pero lo que de verdad le va a impresionar y lo que de verdad va a influir en su obra es todo ese mundo fuera de las puertas de la academia, que se desarrolla, como os decía antes, en los cafés, en las salas de fiestas, en los auditorios, en el Ateneo, en la residencia de estudiantes, aunque como es mujer no pudo ingresar a la residencia de estudiantes, en la residencia de señoritas, que ahí sí. Todo ese mundo cultural joven, tremendamente vigoroso y tremendamente activo, es lo que realmente le va a influir. En la Real Academia conocerá, por ejemplo, a Dalí. En la Real Academia conocerá a Benjamín Palencia. En la Real Academia conocerá a Alfonso, al escultor. Eso es lo que de verdad le marca enormemente, enormemente. Y su pintura no solo es que esté al nivel de Dalí, no, es que durante mucho tiempo la figura de Maruja Mallo fue más conocida que la de Dalí y mejor considerada fuera de España. Lo primero que, bueno, para empezar, antes de que se me olvide, ella es en cierto modo la creadora de lo que luego se ha conocido como el movimiento de la sin sombrero. El movimiento de la sin sombrero, que ahora además se ha puesto bastante, bastante de moda recuperar la figura de esas sin sombrero. Entre las que estarían Chapuzín, Margarita Manso o la propia Maruja Mallo. Bien. Aquí tenéis uno de los primeros cuadros que hace Maruja Mallo ya aquí. Veis que nada tiene que ver con lo que hace Ignacio Zuluaga. Absolutamente nada. Y sin embargo, estamos moviéndonos en el mismo momento. Esto es del año 1927. Se llama Estampa cinética. Es un dibujo a lápiz y tinta, carboncillo y tinta, que resume perfectamente cuáles son los intereses y las formas de esa nueva generación. Pasamos de ese realismo un poco acartonado de ciertas etapas de Ignacio Zuloaga a esto. Para empezar, estampa cinética, el movimiento. Toda la idea de la obra de Maruja Mallo durante décadas estuvo basada en el movimiento. Tened en cuenta en qué momento nos estamos situando. Ese momento revolucionario a nivel técnico, a nivel social, a nivel, bueno, a todos los niveles. Lo que impresiona a los artistas es la idea de la velocidad, del movimiento, de la ciudad, del crecimiento de las ciudades. Fijaos cómo de fondo nos coloca esos edificios modernísimos en 1927. Por cierto, eso, este cuadro es del año 27, ese momento casi casi fundacional de la generación. Es el año del centenario de Góngora, pero es curioso porque en las cenas, estas famosas cenas de Sevilla y de Madrid, en el Hotel Alfonso XII y en los Galayos, en Sevilla y Madrid, no solo están presentes Alberti y Lorca, no, es que también está Maruja Mallo, es que está ahí, en la primera línea. Desgraciadamente, durante décadas, esa línea se obvió y a posteriori, cuando se recupera la figura de la generación del 20, las figuras de la generación del 27, aquí dentro, que fueran muy conocidos, pues es que solo se pone nombre a los hombres. Y las mujeres que no es que asistan, es que forman parte de todo eso, fueron obviadas.
Pero bueno, ese es otro tema. Bien, tras esa estampa cinética, ella va a hacer en el año 28, 29 y 30 toda una serie que es la que encumbra a una jovencísima Maruja Mayo entre los pintores, bueno, entre los artistas del momento en España, que es la serie de las verbenas. Aquí tenéis esa primera verbena del año 1927, y ella cuando a posteriori hablaba de estas series, ella las definía como el resumen perfecto de lo que era su momento, ¿no? Esos intereses en los que están mezclados lo popular, eso que es una verbena, que es algo de carácter popular, pero también el color, el movimiento, el ruido, eso para ella, las verbenas resumen perfectamente su época y sus intereses. Ese movimiento, esa alegría, ese ruido, ese color que tienen las verbenas, y sobre todo con el trasfondo de lo popular, con el trasfondo de lo popular. Son dibujos que podrían parecernos un tanto naif, pero es que la intención de estas obras no es ni mucho menos la misma intención que la de los retratos de Zuluaga. Para Zuluaga, los retratos tienen que ser miméticos, retratos de la última época, me refiero, ¿eh? Aquí no, aquí lo que interesa no es el personaje, aquí lo que interesa no es una persona, sino que lo que interesa es ese ambiente, ese, como decía antes, movimiento, ruido. Ella habla de las máquinas de feria que están en constante movimiento, ¿no? Bueno, pues como digo, va a hacer una serie entre el año 27 y el año 30 de verbenas. Aquí tenéis otra de esas verbenas, además con muchos elementos que recuerdan al mundo gallego, y también estos las norias y los tío vivos, ¿no? Es la idea de la modernidad. La modernidad a través del movimiento, pero con lo popular como nexo de unión. Fijaos cómo todos los elementos que están aquí al final están moviéndose. Tenéis la calesa moviéndose, el barquillero, ¿no? La ruleta del barquillero en movimiento circular, el tío vivo en movimiento circular, la noria, lo mismo. De fondo nos aparece un vagón de tren, aquí un cepelín, aquí incluso esa rueda de molinillos de viento, que está todo en continuo movimiento, ¿no? A ver. Estoy pendiente por si decís algo, ¿no? Bien. Veis que es una especie de recorrido por las fiestas, y además, claro, los análisis posteriores a nivel artístico hablan ya de esto como de un realismo mágico. Son cuadros realistas, pero absolutamente impregnados de un ambiente onírico, de un ambiente mágico. En este caso, es un recorrido por las fiestas, en realidad. En este caso vemos la referencia a la Navidad, pero también todo el tiempo con el movimiento como elemento clave. Un movimiento que pueden ser estos reyes magos jinetes, o que pueden ser los molinos que están girando, o estas esferas armilares que también están dando esa sensación de giro. Y por encima o en torno a todo esto, el ambiente festivo y popular. Bien, y aquí tenéis un cuadro, esto ya es un pelín posterior, y es un retrato de una amiga suya, que es Margarita Manso.
Fijaos que hay un cierto aire clásico en el retrato. Pasamos de esas verbenas un tanto naif a unas formas muy, muy clásicas en este retrato. Pero muy rompedoras también en muchos elementos. Estamos hablando del año 1929, 28, 29. El hecho de que nos aparezca esta Margarita Manso en bañador y sobre todo sobre una bicicleta. Es una bicicleta. Otro de los intereses absolutos no de Maruja Mayo, sino de la generación, es la idea del deporte. Es la idea del deporte. Aparecen muchas referencias deportivas, bien sea esa bicicleta o bien sea como aquí, en estos objetos del deporte, que es también del año 27, y que nos aparecen pues las raquetas, nos aparecen los elementos vinculados a la actividad física, ¿no? Bueno, no solo física, pero sobre todo. Aquí Maruja Mayo se acerca tremendamente al cubismo sintético. Pero no solo se va a quedar ahí. Yo os decía que es una generación tremendamente vigorosa y tremendamente inquieta a nivel artístico. Maruja Mayo es una de las primeras artistas, no sé decir performática, no sé decir performática, no solo es pintora. Esto que tenéis aquí se llama accidente y es una fotografía de un montaje que Maruja Mayo hace tras la muerte de Mauricio Roset, tras el suicidio de Mauricio Roset. Por cierto, los Roset van a influir muchísimo en el arte del momento y además van a terminar de la misma manera. El caso, esta fotografía de ese montaje en el que aparece ella misma, pero rodeada de calaveras y con una serie de dibujos a tiza sobre la puerta, supone a nivel artístico algo completamente innovador. Algo completamente innovador. Fijaos la diferencia que hay entre... es mismo periodo, pero fijaos la diferencia que hay entre lo que está haciendo Maruja Mayo y lo que está haciendo, por ejemplo, Ignacio Zulbach. Bueno, os decía que ella forma parte del grupo de pleno derecho, entre otras cosas. Durante varios años, Maruja Mayo y Rafael Alberti va a ser pareja. Del año 27 al año 30 serán pareja. Y además, esto lo digo ya no por cotilleo, sino porque queda muy claro que los momentos por los que pasa la pareja influyen enormemente en la obra de los dos, pero sobre todo de Maruja Mayo. La pintura ya no es, que esto sí que es absolutamente moderno, no solo es un elemento estético, la pintura no solo es un elemento económico o un elemento decorativo. La pintura es un medio de expresión. Para Maruja Mayo, la pintura es la herramienta principal para mostrarse, la herramienta principal para expresarse. De modo que sus cuestiones vitales influyen enormemente en su pintura. Hay un primer momento en el que ella llega a Madrid y queda absolutamente embebida de ese Madrid, claro, moderno, creciente, enorme, en movimiento,
con tráfico, con ruido, con... Y eso es lo que pinta. Llega un momento en el que sobre esa ciudad, esa gran ciudad, bueno, una gran ciudad que nunca ha dejado de ser un pequeño pueblo, pero bueno, eso es otra cuestión, sobre eso recupera la tradición, lo popular, lo popular. Y ahí hace las verbenas. Pero luego llega un momento en ese mismo Madrid en el que su situación empieza a ser distinta. Los continuos conflictos, por ejemplo, con Alberti le llevan a tomar otros derroteros artísticos. Fijaos qué derroteros artísticos toma. Esto es el año 1929 y es un momento en el que ha habido un problema con Alberti y su pintura aparentemente cambia. Los intereses siguen estando, pero la expresión es distinta. Fijaos, por ejemplo, cómo las cardas son estas mismas cardas que veis aquí, pues aparecen. Esa idea de una naturaleza, por ejemplo, agresiva. La idea de los esqueletos. Antes hemos visto en ese accidente que os acabo de poner, hemos visto los cráneos de toro o de vaca. Pues aquí igual aparecen fragmentos de esqueleto diseminados por la tierra. Esto es un enorme lienzo que Maruja Mayo pintó. Bueno, se llama Los Espantapájaros. Ella lo pintó y se fue con él a Francia. Lo expone en Francia, lo expone en París. Y no solo lo expone en París, sino que este lienzo lo ve André Breton. Y André Breton se queda absolutamente prendado de este lienzo. André Breton es el creador del movimiento surrealista. André Breton es el gran impulsor de esa idea de darle razón de ser a los sueños, de superar la realidad física a través del intelecto. En las obras. Es el tutor casi en los primeros momentos de Dalí y el primer artista que realmente le da importancia a la obra de Maruja Mayo comprando este enorme lienzo de los espantapájaros. A partir de ese momento, Maruja Mayo entra en el ámbito surrealista. El primer pintor surrealista en España no fue Dalí. Fue Maruja Mayo. Durante los años 30, durante los primeros años 30, ese momento justo del final de la monarquía de Alfonso XIII y el inicio de la República, Maruja Mayo, que sigue vinculada, claro, es jovencísima, a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, va a crear, junto con Benjamín Palencia, va a crear la Escuela de Vallecas. Esa Escuela de Vallecas es uno de los movimientos surrealistas más importantes de España en la época y de Madrid, desde luego. Básicamente, lo que hacían Benjamín Palencia, Maruja Mayo y unos cuantos más era salir de Madrid, andar hasta Vallecas, hasta la zona de lo que hoy es el Parque de las Siete Tetas, el Cerro del Tío Pío, toda esa zona. Y era una zona llena de chabolas, de infraviviendas. Y allí recogían objetos de la naturaleza.
Esos objetos podían ser hojas, podían ser palos, podían ser huesos, y con esos creaban collages, creaban obras en sí. Es darle a un objeto natural, a un objeto ordinario, darle carácter artístico. Esto es ni más ni menos que el concepto de objet trouvé. Es meterse en un jaleo, pero una de las grandes innovaciones del arte es esa, del arte del siglo XX, es precisamente esa. El arte no tiene por qué suponer una perfección técnica. El arte es el elemento, o sea, el arte es lo que se quiere expresar con un elemento. Lo que se quiere expresar con un elemento. Por lo tanto, cualquier elemento, cualquier objeto es susceptible de ser convertido en arte si es intervenido o interpretado por un artista. Cuando se habla del concepto de objet trouvé, se habla siempre del urinario, del urinario de Marcel Duchamp, que básicamente lo que hizo fue coger un urinario, darle la vuelta y firmarlo. Un objeto absolutamente prosaico, absolutamente ordinario y cotidiano, se convierte en arte si un artista lo decide así. Bueno, pues al final lo que está haciendo la Escuela de Vallecas es, en cierto modo, eso. Es como el primer paso a esto. Mucho más conocido a nivel internacional Marcel Duchamp, sí. Pero ahí hay un primer paso. Marcel, la otra obra más conocida de Marcel Duchamp, que es esa de la cinética con las ruedas, pues al final son los mismos intereses que ya tenía Maruja Mallo antes, con ese movimiento circular que os decía, del tío vivo, de la noria, del molinillo. O sea que está, no es que esté al corriente, es que está innovando. No copia la modernidad, no copia la vanguardia, sino que es vanguardia. Este es otro de los cuadros más importantes de Maruja Mallo. Esto se llama Antro de Fósiles, del año 1930. Y se interpreta como una crítica a ese momento del final de la monarquía en España. En el que en mitad de un paisaje de pesadilla, pero con ciertos toques clásicos, fijaos todas esas arcadas clásicas, se distribuye esta especie de masacre o de osario en el que aparecen las ranas, aparecen las lagartijas. Esto es lo que os decía, ¿no? De coger los despojos, los desperdicios, pero también los propios esqueletos humanos. Bien. Aquí tenéis ese enorme lienzo del antro de fósiles, y a vuestra izquierda está Maruja Mallo mirándonos, y a vuestra derecha está Margarita Manso, esa que hemos visto antes en bicicleta. Bien, pero es que no solo va a pintar. Yo os decía que el movimiento artístico es mucho más profundo. También hace, por ejemplo, este. ¡Ay! Vale, perdón. Tengo la sensación de que la fotografía obliga a la pintura a tomar otras direcciones, y esta es una de ellas. Sí. Sí, el realismo no tiene sentido. El realismo, en un mundo con fotografía, el realismo no tiene sentido. En un mundo con fotografía hay que buscar otro camino, y es este el camino. Y es este el camino. Bien, os decía que no solo es pintora, sino que es mucho más.
Aquí veis el boceto, esa escultura, para una ópera que nunca se hizo, pero es para la escenografía de la ópera Clavileño del año 1936. Como comprenderéis, no se llegó a realizar y no se conservan ni los bocetos ni las piezas. Perdón. Ay, perdón. No se conservan ni los bocetos ni las piezas originales, solo se conservan unas cuantas fotografías como esta que os pongo aquí. Pero es lo que os decía, no se centran en una artesanía. Al final, los pintores durante mucho tiempo, incluso los grandes pintores, tenían una cierta carga de artesano. Yo, como artesano, manejo los rudimentos de esta técnica. Para estos nuevos pintores, para estos artistas ya del siglo XX, eso desaparece. Eso desaparece. Yo necesito expresar y voy a utilizar todas las herramientas, todos los medios, todos los objetos, todos los elementos que estén a mi alcance para expresar lo que quiero. Sean más o menos cercanos a la perfección técnica. Lo que estoy buscando ya no es la belleza estética, lo que estoy buscando es la expresividad de la obra. Y eso le lleva a probar nuevos lenguajes, nuevas materias, nuevas técnicas. Y de hecho, claro, decía José Luis, la fotografía obligó a buscar otros caminos. Ya, pero es que también es en este momento, con gente como Maruja Mallo, cuando la fotografía pasa también a ser una materia artística. Bien, como hemos visto antes, tomando fotografías de escenografías ¿cómo le llaman? De montajes. O bien, jugando con la propia fotografía. O sea que esto es mucho más amplio. Bien, para que os hagáis una idea de la importancia que realmente tiene Maruja Mallo en la época, y que luego aparentemente desapareció Maruja Mallo. Pues para que os hagáis una idea, ella, además de exponer en París y de exponer aquí en las exposiciones de Bellas Artes, bueno, pues la revista de Occidente, dirigida por Ortega y Gasset, le hace un monográfico a Maruja Mallo. Es la única persona, el único artista que tendrá un monográfico dedicado a ella en la revista de Occidente, que era probablemente junto con el Litoral, que os decía que era la de Altolaguirre, la de Occidente era la revista mejor considerada del momento, en la que escriben los filósofos, dramaturgos, o sea, lo mejor de la cultura española, lo más granado de la cultura española de principios, de mediados del siglo XX, está en la revista de Occidente. Y la revista de Occidente le hace un monográfico a Maruja Mallo. ¿Qué pasa? Que después el nombre de Maruja Mallo prácticamente desaparece. Bien. Maruja Mallo trabajará fundamentalmente por series. Y aquí tenéis quizás la serie más famosa. El 1 de mayo de 1936 se celebra el Día del Trabajador en Madrid con una enorme afluencia de obreros desde toda España. Y la propia Maruja Mallo cuenta cómo
aquello le impresionó muchísimo. Cómo vio a los pescadores de Galicia, cómo vio a los agricultores de Castilla y León, bueno, de Castilla la Vieja en aquel momento, llevando sus herramientas, llevando los elementos que los convertían en eso, ¿no? Como si fuese una procesión. Y ella, claro, ella es surrealismo puro. Ella en sí, su persona, es surrealismo puro. Bueno, pues dice que los vio como si estuviesen peregrinando, como si fuese una religión. Y hace una serie que va a hacer en el año 1936 y 37, o sea, justo antes de la Guerra Civil y durante los primeros momentos de la Guerra Civil, elogiando a esos campesinos, a esos obreros, a esos pescadores, que se va a llamar La Religión del Trabajo. La Religión del Trabajo. Es una serie completa, 5 cuadros si no me equivoco, 5 grandes cuadros si no me equivoco. Esto de aquí, este primer cuadro, se conoce como La Sorpresa del Trigo. Y es la idea de que es de la propia mano del obrero, en este caso de la obrera, de la campesina, de la que mana el alimento, de la que mana el trigo. Está dándole carácter casi sacrosanto a esa mano, a esa mujer. Fijaos que las formas huyen por completo del realismo, las proporciones, no es que no sepa, es que no quiere. Es que cuando yo quiero mandar un mensaje, cuando yo quiero expresarme, no tengo por qué atenerme a la realidad física. Estamos ya en 1900, en este caso 36. La realidad física la retrata la fotografía. Yo puedo jugar con todo aquello. Aquí tenéis de esa misma serie de La Religión del Trabajo. En este caso es una escena marítima. Fijaos esas formas muy clásicas, pero con colores planos, con formas rígidas que nos anuncian. Al final está tomado en cierto modo del Art Deco, de la cartelería y del Art Deco. Pero nos anuncia cómo va a ser una parte importante del arte a partir de este momento. Ahí tenéis pescadores, se llama arquitectura humana, son pues eso, referencias a en este caso al mar, pero sobre todo eso, al obrero. Aquí tenéis otra de esa misma serie. Son las tres marítimas y las dos vinculadas al campo. Esto se llama Canto de las Espigas. Canto de las Espigas. Fijaos cómo va cambiando la forma de expresarse. Durante la Guerra Civil, bueno, Maruja Mallo estuvo vinculada al movimiento republicano, estuvo vinculada, bueno, como os decía, al propio Lorca, no terminaron, perdón, Lorca, Alberti, no terminaron especialmente, especialmente bien, pues, de hecho, bueno, pues, cuando Alberti se casó con Rosa León y tal, pues, no terminaron muy bien, pero Maruja Mallo sí formó parte de todo ese movimiento político y cultural de la República, y sí estuvo, fue amiga personal de García Lorca, de Dalí, de modo que durante la Guerra Civil ella participará a nivel propagandístico en la defensa de la legalidad republicana y tras la Guerra Civil tiene que marchar al exilio. Bueno, aquí veis la serie. Bueno, la foto no es muy buena, pero esto es la serie de La Religión del Trabajo. Aquí veis parte de esa serie de La Religión del Trabajo y los modelos
para la escenografía de Clavileño que os decía antes. Esto es otra escenografía que no llegó a realizarse. Esta la hace en el exilio. Se plantea desde el exilio varios los intelectuales españoles ya exiliados plantean hacer una especie de obra de ópera que se llama Cantata a la tumba de Federico García Lorca. Ya sabéis que bueno, la muerte de Federico García Lorca en agosto de 18 de agosto del 36, si no me equivoco, bueno, agosto del 36, la muerte de García Lorca, el asesinato de García Lorca supuso uno de los grandes shocks para la cultura española, e inmediatamente García Lorca se convierte en el símbolo de la barbarie de la guerra civil. Desde el exilio, muchos de sus amigos y compañeros empiezan a rendirle homenajes. Tenemos, por ejemplo, a Neruda, la Oda a García Lorca de Neruda, ese precioso poema dedicado a García Lorca, el de Porque por ti pintan de azul los hospitales y nacen las escuelas y los barrios marítimos. Bueno, pues Maruja Mayo participa en uno de esos homenajes que no llegó a realizarse, que es esa cantata sobre la tumba de García Lorca, y ella diseña esta escenografía, que, como digo, se quedó solo en el diseño. Una escenografía absolutamente surrealista, absolutamente moderna, impregnada de ese cierto aire fúnebre y de procesión también, ¿no? Bien, desde el exilio, ella marchará al exilio protegida, en cierto modo, por Pablo Neruda. Sabéis que Pablo Neruda, como embajador, fue uno de los grandes de las grandes llaves para que gran parte de la élite cultural española pudiese salir de aquí. Protegida, como digo, por Neruda, marchará a Sudamérica, al final recalará en Argentina, y allí inmediatamente se convierte en una de las de los motores tanto de la cultura española en el exilio como del surrealismo en Argentina. Aquí veis este monográfico hecho por Maruja Mayo, de lo popular en la plástica española a través de la propia obra de Maruja Mayo. Lo que os decía, ¿no? Es ella intenta darle carácter artístico o enjundia artística al arte popular. Y en Argentina empieza a hacer cuadros como este. Tiene toda una serie de retratos femeninos ya en los años 40, como este que tenéis aquí, se llaman rostros y aldetas, siempre con ese trasfondo tremendamente clásico. Si os fijáis, esto está sacado de esa sorpresa del trigo, de ese canto del trigo, pero fundamentalmente teniendo como protagonistas a las mujeres. Retratará a una especie de... como las antiguas... cuadros de castas, tratando los aspectos físicos, en este caso solo de las mujeres, y además incluye en esa serie pues desde mujeres de la élite, como podríamos pensar aquí, hasta pues mujeres indígenas o con sangre indígena. Este, por ejemplo, es un boceto que se llama Mujeres y Atletas. Aquí veis esa idea. Veis que es la idea de la perfección en este caso. Lo que busca es la perfección, la regularidad clásica en la obra.
Esto, yo creo que en España no es todavía, desgraciadamente, nada conocido, pero tiene una serie completa de retratos femeninos, la verdad es que bastante llamativos. Y aquí veis hacia dónde se dirige ese rostro, ese aldetas que os he puesto antes, que es ni más ni menos que la decoración de un teatro en Buenos Aires. Este es el boceto para los frescos del teatro. También, ya en el exilio, se interesará por la geometría no solo facial, sino la geometría natural, retratando, bueno, o tomando como modelo, por ejemplo, las caracolas, esa espiral áurea de los caracoles, o las formas casi casi escultóricas de los corales o de las plantas. Pensad, por ejemplo, antes os he citado al escultor Alfonso, ¿no? Que es el que hace la escultura que daba acceso al pabellón internacional al pabellón español de la Exposición Internacional de París del año 38. El pueblo español tiene un sendero que lleva una estrella. La copia está hoy en la puerta del Reina Sofía. Bueno, pues esas formas orgánicas, casi arquitectónicas, también las trabaja Maruja Mallo con las caracolas y los corales. O, por ejemplo, con la simetría de los ramos, de los racimos de uvas. Este es el Teatro de Buenos Aires que va a recibir el encargo de decorar, siendo un enorme fresco. Aquí la veis en el centro de la imagen, convirtiendo ese teatro en una de las mejores obras del surrealismo en Argentina. Y además, adhiriéndose a ese movimiento muy de los años 40 de muralistas en Latinoamérica. Ella es española, pero pensad en los muralistas, pues como Diego Rivera, por ejemplo, americanos. Bueno, ella pasa los siguientes 40 años en el exilio, en Chile, en Argentina, en México, pero mientras que en España su nombre se borra por completo, desaparece por completo. Ella representa todo lo contrario a lo que eran esos valores que yo antes citaba del régimen franquista. Es una mujer, es moderna, es surrealista. Ella no tiene cabida, ni ella ni su obra, en la España de los años 40, 50, 60, 70. Tras la muerte de Franco, igual que otros muchos artistas, volverá de ese larguísimo, larguísimo exilio y vuelve a una España que no sabe quién es. Pero vuelve desde un mundo en el que, ya ha hecho exposiciones en Nueva York, en México, en Argentina, en todo el mundo del arte occidental conoce a Maruja Mallo, salvo España. Cuando vuelve, poco a poco se empieza a reconocer la obra de Maruja Mallo, pero aún así yo creo que todavía hay una cuenta pendiente con Maruja Mallo, y no solo con Maruja Mallo, con Margarita Manso, con Champurcín, con todas estas personas que fueron borradas de la historia del arte español. Esto simplemente es para que os hagáis una idea de hasta qué punto Maruja Mallo no era conocida aquí y sí era conocida fuera. Cuando en los años 80 Andy Warhol visitó Madrid, él pidió ver a dos personas que para él resumían lo mejor del arte español, y esas dos personas fueron Lola Flores y Maruja Mallo. Ya digo que sin embargo el público general en España no sabía, y creo que todavía
en gran medida no sabe quién es Maruja Mayo. Esta es Maruja Mayo ya en España. Pues un poco también con esa misma idea que veíamos mucho tiempo antes, ¿no? De la tradición, aquí con casi como un caballero, ¿no? Del Greco, pero con el color y con el movimiento que tanto le gustaba a Maruja Mayo. Y os pongo este fotograma porque supongo que conoceréis esto, pero hay fundamentalmente una entrevista que se le hizo al poquito tiempo de volver a España y que realmente es una fuente de información tremenda, no solo para conocer a Maruja Mayo, sino para conocer ese movimiento de la generación del 27. No sé si os acordáis que hubo un programa de entrevistas que se llamaba A Fondo. Esto ya es recomendación aparte, ¿eh? Pero un programa de entrevistas que se llamaba A Fondo, que presentaba Serrano Soler, Soler Serrano, sí, Joaquín Soler Serrano. Es un programa que se hizo, pues, no sé si fue del 75 al 78 más o menos, y por el que pasaron, pues, muchos de los grandes artistas españoles de la época. Pues desde Luis Rosales a Maruja Mayo a Dalí, Alberti, de todo. A Narciso Yepes, un programa con unas entrevistas a J. Sender, unas entrevistas muy muy buenas, y una de las entrevistas, yo creo que mejores que se han hecho a Maruja Mayo, es precisamente de ese programa, es este fotograma que tenéis aquí. Si buscáis un pelín en YouTube, encontraréis todas, prácticamente, no todas, pero bueno, muchas de esas entrevistas de A Fondo, y si ponéis A Fondo Maruja Mayo, encontraréis la entrevista completa, creo que son como 50 minutos de entrevista, y sirve muy bien para conocerla a ella y para conocer el momento de ese arte nuevo en España. Bien, pues más o menos yo os he contado lo que quería contaros. Como decía, un poco por contraposición y para por lo menos citar a esta artista, es una más de las muchas que formó parte de la generación del 27, es una más de las muchas que creó el arte contemporáneo en España. Lo que pasa es que, como digo, yo creo que muy desconocida. Pues si os parece, terminamos, en este caso terminamos del todo. Yo os aviso, a partir de dentro de 4 días ya empiezo a excavar. Os voy a pedir que pues oye, si tenéis Instagram, ya yo creo que ya os lo habré dicho mil veces, pero bueno, que me sigáis, vamos, no a mí, al equipo, porque nos viene bien, y oye, pues si os interesa un pelín, pues iremos subiendo cosas de las campañas de excavación. Así que eso, espero que paséis un buen verano. Y ya sabéis dónde estoy, para lo que queráis. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta o algo, decidme. Y si no, pues nada, buen verano y nos vemos cuando queráis. Y eso, yo de todos modos, ahora os pasaré al grupo los enlaces del Instagram del equipo, para que, oye, pues hacer cuña publicitaria. Y si no hay nada más, pues eso, buen verano y ya sabéis dónde estoy. No sé si alguien dice algo. Bueno, pues nada, lo dicho, pasadlo bien.